vamos a empezar con un examen que tenía que pasar Marc Bartra, que va a tener que jugar algunos partidos, y lo vimos muy bien. Te diría que casi fue el mejor, incluso en acciones como esta, que es un cuerpo a cuerpo, y yo siempre digo que Bartra, pues igual le falta un poquito de peso para estos duelos contra puntas fuertes, y la verdad es que lo ganó muy bien. Estuvo atentísimo, prácticamente no cometió errores, ayudó a Dani Alves contra Aleix Vidal, que habíamos detectado antes de iniciar el partido, decíamos que era por donde la Almería podía hacer más daño. Es Bartra el que bloquea ese tiro de Aleix Vidal. Y esta es quizá la única jugada en la que él va a anticipar a campo contrario. Hace falta a Soriano, ve amarilla. Pensábamos, bueno, le va a condicionar esto muchísimo, ¿no? Le va a condicionar a Marc Bartra el tener una cartulina amarilla. Y, sin embargo, estuvo impecable el resto del partido. Aquí salva un gol realmente con el pecho en esa acción a balón parado, en la que acaba evitando el remate del jugador de la Almería. Y esta es una jugada en la que, fíjate, le ganan dos veces y tiene la capacidad de rectificar, que es algo que ya veíamos en el partido ante la Real Sociedad. Como Bartra, incluso una vez lo han superado, tiene ese giro, esa velocidad de reacción para ir a todavía evitar la ocasión de gol una vez lo han superado. Esta quizá es una pequeña descoordinación con Piqué. Bartra sale, Piqué se queda y a ese hueco se desmarca Rodri, pero en general creo que el partido de Bartra fue excelente. Fíjate este robo aquí en campo contrario, estaba con amarilla, era una jugada que podía ser de bastante riesgo y va a acabar ante Aaron Níguez ganando el balón limpiamente e iniciando jugada de ataque en conducción. De hecho, estuvo Bartra ayer en la segunda parte mostrando esa virtud que le habíamos visto tanto con el Barcelona B, con selecciones inferiores, que es el subir conduciendo, tiene una gran calidad para la conducción e intentar jugadas individuales. El partido ya estaba muy sentenciado en este momento, pero vimos dos muy, muy similares en las que hace una gran jugada. En esta asiste a un compañero y tira un desmarque. En general, creo que un partido excelente de Bartra, bien colocado en acciones de centros laterales. Yo creo que el Barça puede estar bastante tranquilo con el partido que hizo Bartra. Te diría que para mí está mejor Bartra que Piqué ahora mismo. Esta es una jugada de ataque otra vez, en la que él se coloca ahí, gana ese balón y acaba intentando un remate con el exterior, también un gesto técnico extraordinario, ¿no? La manera, o sea, como pincha ese balón es casi de delantero. Es que tiene mucha clase, tiene muchísima clase. Y fíjate, la velocidad de Bartra, lo que decíamos, ¿no? Esa capacidad que tiene para fuera de zona. Uf. Es un central excelente, ¿no? Fuera de zona es un central excelente Bartra. Y la verdad es que está asumiendo ese papel de Mascherano, está realmente haciendo lo que hacía Mascherano y veíamos la semana pasada de ser el central rápido, el central anticipador, el central que arriesga y gana muchas, ¿eh? Creo que Bartra, que estaba jugando muy poco, está dando motivos a los aficionados del Barcelona para pensar que va a suplir bien a Mascherano cuando no esté. Y cuando regrese Mascherano ya se verá, ¿eh? Porque pienso que Bartra está para jugar bastante.